Hola, 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 hola. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos a través de las multiplataformas de Facebook y de YouTube. De manera muy cariñosa, respetuosa, está haciendo frío, por eso traigo este suéter. Como de la familia Peluche, somos toda la familia muy unida. Estamos en Gustavo Adolfo Infante TV, tanto en Facebook como en YouTube. Reciban un cariñoso, fuerte, cálido abrazo en este jueves 23 de noviembre del 2023. Muchísimas gracias a la gente que generosamente ya está con nosotros, la gente que nos ha regalado su like. Mil gracias, porque por esto vivimos, por eso estamos aquí contigo, que eres a todo dar. Y es que Gil Porras, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Gustavo, muy buenos días, contenta de saludarte, como tú lo dices, en este jueves aquí en la Ciudad de México con muchísimo frío. Ustedes cuéntenos desde dónde nos están viendo, cómo está el clima allá, porque escuchaba muchas zonas, Gus, que ya está la nevada fuertísimo, entonces ojalá nos puedan contar desde dónde nos están viendo y yo los saludo con muchísimo gusto. Ya lo sabe, la invitación es hasta la 1 de la tarde, ¿verdad, Gus? El día de hoy, porque estamos empezando antes y también queremos saber si les gusta este horario. A ver, ¿qué onda con este horario? A ver, ¿qué opinan? Oye, estaba viendo el desfile de Macy's en Nueva York. ¿Qué día de Acción de Gracias? Es el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos. Entonces, en este Día de Acción de Gracias, hoy se hace el tradicional desfile de Macy's por las calles de Nueva York. Es un super desfile, ¿eh? Sí, impresionante. Super desfile. Y mañana es, bueno, un fuerte abrazo a toda la gente que festeja, que celebra, que conmemora el Día de Acción de Gracias para los norteamericanos. Y para toda la gente ahí en Estados Unidos, es más importante que la Navidad. Uh-huh. Es mucho más importante que la Navidad. Los únicos que están fregados, jodidos, son los pavos. Sí, bueno, sí, pobrecitos. Eso sí, nomás no les gusta, no les resulta. Y hoy está viendo también las carreteras ahí en Estados Unidos. Qué locura, ¿verdad? ¿Qué? La de Los Ángeles. Ahora, ese freeway, que es el 405, me parece, que es el que va al aeropuerto y parte de toda la ciudad de Los Ángeles. Uh-huh. Es como el periférico aquí. Con razón. O sea, hay un tráfico. Sí. O sea, yo he perdido dos vuelos, o sea, parado así en ese freeway, así parado, y de repente veo cómo se va el avión de Aeroméxico. De que no llegaste. Así de... Sí, no, estaba viendo yo también esas imágenes, impresionante el tráfico, pues ya todos se están preparando, obviamente, para el Día de Acción de Gracias, y que yo me acuerdo perfecto que tú me dijiste, porque la verdad es que yo no le tomaba mucha atención, porque pues no es algo que nosotros... No, es que en México no lo... No celebremos ni nada, pero yo me acuerdo perfectamente que el año pasado tú dijiste que deberíamos aprender, si algo tendríamos que aprender de los norteamericanos, es dar gracias, ¿no? Claro. Qué importante es el Día de Acción de Gracias, y qué importante también nosotros saber agradecer lo que tenemos, que a veces nos quejamos de tantas cosas, Gus, pero no agradecemos el simple hecho de poder abrir los ojos al despertar, de tener un techo, de tener comida, de tener salud, que hoy por hoy, sin duda, la salud, Gus, es lo más... Familia. De tener una familia, hijos, una pareja. De tener una pareja, de tener hijos, de tener un techo, de tener luz, de tener un teléfono celular, de poderte comunicar con la gente, de tantas cosas. Tú sabes lo que valoran, por ejemplo, la gente de Acapulco hoy. Ay, sí, Gus. O sea, la gente, porque es lo más reciente, tiene un mes, hoy un mes. La gente que hace 4 años estaba lo más normal y se los cargó la fregada con el coronavirus. Uh-huh. Se murieron 7 millones de personas muertas. Somos una generación de sobrevivientes de la pandemia del coronavirus. Y hay que agradecerlo. Hay que agradecer. Hay que agradecer a quien ustedes quieran agradecer, ya sea a Dios, a Mahoma, a la Virgen, al ser supremo del que ustedes crean. Al ser supremo, a quien ustedes quieran, el agradecer. Entonces está bien padre.
el Día de Acción de Gracias. Y estaba lloviendo, por ejemplo, Ariel Motsatsos, que es un super reportero de Televisa, y que él relataba cómo es un Día de Acción de Gracias, ¿no? El hecho de que desde tempranito la familia está... O sea, ¿no crees que ya nada más llegan la familia a la casa de la abuela y ya cenan todos porque ya está todo listo? No, todos se involucran realmente en lo de la cena, en la preparación, o sea, es todo el día estar juntos con la familia. Digo, lo único malo de ese día es los pobres pavos, ¿no? Que es los que la pasan muy mal, los que la pasan muy mal. Pero sin duda un día importante, Gus, el Día de Acción de Gracias para los norteamericanos, pero que nosotros también deberíamos de aprender un poco del agradecer siempre, dar gracias por lo poco o mucho que se pueda tener. Yo por eso les quiero dar las gracias a ustedes, en especial a ustedes, que nos dan la oportunidad de entrar en su dispositivo, en su teléfono, en su computadora, en su tablet, en su televisión, donde nos hagan favor de vernos a través de Facebook, de YouTube, o a través de en su carro, si están en Spotify y nos están sintonizando en este momento en su casa. Gracias por darnos la oportunidad. Somos un equipo muy reducido en cuanto al número de personas, pero muy grande en cuanto al corazón y en cuanto al conocimiento también del medio artístico. Somos un equipo con una enorme expertise profesional en cuanto a periodismo de espectáculos. Así es, Gus. Esa es la realidad, y eso, la experiencia hace la diferencia. Y que ojalá nos puedan apoyar a este pequeño equipo de trabajo, porque somos muy pequeños. Somos cinco personas, pero que nos ayuden con su like, con que nos den su like, y a través de Facebook sus estrellas, por supuesto que se los vamos a agradecer muchísimo, y queremos leerlos, saber desde dónde nos están viendo, nos están escuchando, los vamos a leer y vamos a leer todos sus comentarios, ¿verdad? Oye, Luz, sería maravilloso saber dónde, cómo están pasando el Día de Acción de Gracias. Sí, que nos cuenten. Que nos digan, pues vas a, mándenos su teléfono y les marcamos. Ay, sí, qué padre. Y poder conectarnos vía Zoom y que nos muestren que están preparando. Órale, va. La cena de Acción de Gracias. Te haría padrísimo. Yo encantado, si ustedes nos dan la oportunidad, ya van que chutan. Oye, porque además hay mucha gente en Estados Unidos que nos ve, Gus. Afortunadamente tengo los primeros comentarios. Socorro Saavedra, y esperando que empiece el programa desde Arizona, muy cerca de Nogales, Sonora y Agua Prieta. ¡Saludos, chamacos! Claudia Madrigal, hola desde California, siempre esperando. Felicidades, son los número uno. Gustavo Adolfo, el mejor periodista, gracias. Pati Capistrán, buenos días. De este frío les mando un fuerte abrazo. Gracias, amiga. Yo te mando un beso. Beso, Pati. Jenny Olivar, listo, mi like. Gus y Jesse. Sí me gusta más este horario, dice Jenny. Marta Sánchez, buenos días. ¿A qué hora empieza el programa, Gus? Ya empezamos. Dolores Cruz, buenos días. Hoy nos tocó descansar. Feliz Día de Acción de Gracias. Dolores Cruz, Gus, ¿por qué un señor en YouTube te quiere siempre desprestigiar? ¿Qué gana con eso? Me sale en mi ser como sugerencia. Varios, y ¿no? He visto varias veces tu foto. Él hablando algo siempre malo sobre ti. Pues bien, no lo sé. Porque no se han dado cuenta que los que venden no somos los medios, sino los artistas. Y a ellos les interesa pues tener tráfico en sus programas de YouTube y demás. Pues hablen de los artistas. Yo ni los pelo. Por ejemplo, a la viejita esta, una viejita muy amargadita, ¿cómo se llama? Ay, muy arrugada, muy arrugadita. Que no tiene nada de malo, ¿no? Pero, no me acuerdo cómo se llama. No sé, veo viejitas arrugaditas. Una viejita muy arrugadita que está, que un día hizo una entrevista con Luis Miguel de 10 minutos y escribió un libro. Y eso es todo lo que ha hecho en su vida. Un y aparte, día, pero hace miles de años. 40 años. O sea. Y estar amargada, estar acomplejada, estar traumada. ¿Y habla todos los días de ti? Diario. Ay, todos los dile días. Dile ternura.
ternura. O sea, me lo dijeron el otro día. Yo la verdad ni siquiera sabía que tenía un canal de YouTube, la viejita. Pero bueno. Pero hoy es Día de Acción de Gracias. Gracias, sí, que te mencionen siempre. Yolti Rodríguez González, gracias. Lisa Galván Pulido, saludos. He tenido que cada respiro es estar viva. Alguien sin esa acción de respirar y acabó la vida. Vive al 100 y da lo mejor de ti a cambio de nada. Mira qué bonito. Sí, qué lindo. Lucero Gómez, en el colegio de mis hijos, sí les promueven el Día de Acción de Gracias. Rosa Méndez, hola, buenos días, Gus y Jessy. Me tocó hacer jamón y Brussels Sport cocinando y oyéndolos. Qué chido. Ay, qué rico. Jenny Olivar, Yolanda Lee, Roxana Maldonado. Bueno, en mi caso, yo todos los días agradezco estar viva y tener a mis padres y hermanos, pero creo que hay muchos que no lo hacen, pero se respeta estos días. Pero Rosa Méndez, Esther Pérez, Samantha B.E., Ronan Simón Roy. Oigan, gracias, 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 gracias. Ok. Ay, pobrecito. Es uno. ¿Te acuerdas uno que, por bien profesional, que lo han corrido de todos lados? Ajá. Que ese es el que habla mal de mí. El que lo corrió donde Venga la Alegría. El que lo corrió de aquí. El que lo han corrido de todos lados. El eficiente. Ay, ya. El leal. Ni de esa importancia. Oiga, gracias a la gente de Facebook que también está conectada. Por ejemplo, Esperanza Pérez, buenos y bendecidos días tengan, Jessy Gus. Clau Sillas, buen día. Rosy Parra, excelente día. Dios los bendiga también a ti. Gracias, Rosy. Gala María dice, saludos y bendiciones, Gus y Jessy. Elba Esperanza Aguilar, festejando en nuestro Ecuador la posesión de nuestro presidente. Muchas felicidades. Y Gala dice, besos y bendiciones desde Querétaro, Gus. Eres el mejor para las exclusivas. Querétaro, que está bien, bien bonito Querétaro, Gus, ¿no? Ay, 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 ya, ya vi. ¿Qué? Que dicen que le niego mi ayuda a César Bono. Ah. A ver, voy a tomar 15 segundos para decirles lo que pasó con César Bono. César Bono. El señor César Bono lo conozco hace muchos años. Y pues medianamente nos conocemos. Medianamente nos conocemos. Digo, nos conocemos de toda la vida, pero no somos amigos ni nada. Yo estuve en una obra de teatro donde él estuvo, y por respeto a su edad, no voy a decir lo que él hacía en los camerinos, por respeto a su edad. Y por respeto a que es un viejito y que tiene nietos y todo, no voy a decir lo que hacía el señor en los camerinos. Pero bueno, un día que ya ves que siempre anda saliendo y da entrevistas y demás, y que yo que no tengo que comer, y entonces ahora que estuve enfermo dije yo, es que tengo que trabajar para mis hijos. Entonces dije yo, los hijos ya tienen de ponerse a trabajar, ¿no? 30 y tantos años tienen los hijos, no está esperando que el papá los mantenga. Eso dije. Entonces, haz de cuenta que le menté la madre yo a César Bono. Haz de cuenta que le metieron un chile en la cola. Un chile habanero en la cola. Entonces, y se prendió a insultarme y demás. Entonces, está bien. Pero además lo dijiste porque daba impotencia en el momento en que él lo dice, de que tenía que trabajar por sus hijos, y obviamente con el cariño y el respeto que en le tenemos. En silla de ruedas el señor. Exacto, y por los problemas de salud que estaba atravesando, y el cariño y el respeto que le tenemos a su carrera, que es un súper actor y todo lo que ha hecho, pues por supuesto que todos decíamos, oye, pues no, ya no está en edad ni en condiciones para que siga trabajando y manteniendo a los hijos. Pero fue lo único que se dijo, y no, nunca lo hiciste, ni lo hicimos con mala intención, ni aquí ni en de primera mano, jamás se hizo con mala intención, bueno, porque queremos y respetamos al señor. Entonces, bueno, ya sabrás, me dijo, me mentó la madre, me insultó, o sea, abusando, ¿me entiendes? Uh-huh. Abusando de su condición de anciano y de persona discapacitada. Entonces yo me quedé callado todo el tiempo, y todavía un día lo busqué, le llamé por teléfono, dije, pues vamos a limar las perezas, ¿no? Sí. Y me mandó, ni me contestó, y me mandó a decir que me fuera a la chingada, así, tal cual, y que no quería volver a saber nada de mí. Ah, ok. Pues perfecto, ¿no? Me vale madre, ya. Se acabó. Y ahora,
sale César Bono, que le hicieron una tranza en un departamento, en la Herradura, y entonces me lo mandan a mí, me dice, Gustavo, ayuda a tu amigo. Ni lo conozco, no es mi amigo. Eso fue lo que dije. Y punto. Pero Enrique Vargas, que fue presidente municipal de Huixquilucan y que es el coordinador de diputados de un partido del PAN ahí en el Estado de México, me pidió los datos de César Bono y se los di, pues, para que le ayudara a César Bono, y su esposa Romina Contreras es la presidenta municipal de Huixquilucan y lo van a ayudar. O sea, no me negué a la ayuda, a dárselo, pero tampoco es mi papá, ni es mi obligación, que no. Les quede muy claro. O sea, porque cada persona que va a salir y ya me gusta, pues, no soy López Obrador. Antes no te han dicho que vayas y ayudes a dejar despensas en Acapulco y así. Estaban reclamando a Eugenio Derbez también. O sea, un poco de sentido común, ¿no? O sea, si está en tus manos ayudar, por supuesto que se va a ayudar, pero tampoco es obligación de uno. Y la verdad es que yo al señor César Bono, cuando le marcaba, siempre me contestaba con mucho cariño y mucho respeto, pero ya después, al final, siempre me decía, pero a tu jefe, na, ta, 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 y siempre me recordaba que tenía muy mala relación contigo. Pero creo que tampoco se puede abusar de su condición para estar mentando madres nada más, porque todos sabemos mentar la madre. Entonces yo no tengo por qué estar aguantando del viejito neurótico las mentadas de madre. No me importa que esté enfermo, o sea, que se responsabilice por las mentadas de madre que da, porque yo también, César, puedo mentar madres, pero pues no se trata de eso, ¿no? Sí, no, tampoco se trata de eso, y por supuesto que deseamos que ojalá pueda solucionar este problema en el que está, porque suficiente tiene con seguir trabajando y en las condiciones y los problemas. Para mantener a sus hijos. Y los problemas de salud que ha tenido, como para aparte lidiar con este tipo de cosas, con lo de su casa, y le deseamos que ojalá lo puedan ayudar y ojalá que se solucione eso, y sobre todo que ojalá pues ya no tenga estos problemas de salud tan serios que ha tenido. Le deseamos pronta recuperación, pero pues tampoco se vale que de la nada se ande mentando madre y ofendiendo de esa manera en que el señor lo ha hecho, ¿no? Pero ya estamos demasiado tiempo para la persona esta. Ojalá le vaya bien, sí. Y ojalá resuelva el asunto este. Y oye, mándenos sus mensajes, Gus, que nos sí, manden el mensaje. Oye, a ver, what happened with Julión Álvarez? ¿Qué pasó con Julión Álvarez? Ay, Julión Álvarez. Oye, el día de mañana, Chaparrita, ¿qué? Plaza de Toros México, se va a presentar el gran Karim León. El número, él es el representante y el cantante en la música regional mexicana más importante de los últimos 25 años en México. De los últimos 25 años. Tiene 5 años de carrera nada más. Y creo que ya superó, en mi punto de vista, a Julión, y creo que ya superó al grupo Firme. Ah, no, a Firme, por supuesto. Yo creo que sí, pero es que fue otra. Yo creo que Karim León está viviendo otra época musicalmente hablando, ¿no? El hecho de que, yo voy a ser muy sincera, conocí la música de Karim León por TikTok. Por lo que sea. Pero bueno, antes no se tenía esa difusión que ahora se puede tener. Claro. Y ahora no puedes abarcar tanta gente, millones y millones de seguidores, porque no existían estas plataformas. Ahora, gracias a estas plataformas, es que gente como Karim León ha logrado llegar a donde está. Que sí, hoy por hoy es el número uno. Para mí sigue siendo el favorito Julión Álvarez, por ejemplo. ¿No? Julión Álvarez es un gran cantante, carismático como nadie. Sí, no, es carismático, que la gran sonrisa, gran cantante Julión. Y por supuesto que este compás de espera que le dieron por sí, también lo fregaron. El Departamento de Justicia allá de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro, que lo metió en una lista negra y le jodió la carrera. Dejó crecer a un Cristian Nodal y dejó crecer a un Karim León de manera impresionante, y crecieron y surgió también el grupo Firme, y también Junior H, y también Peso Pluma, y también Natanael Cano y todo este grupo de esos. Yo creo que el que se cuece aparte se llama Peso Pluma, y ahorita vamos a hablar porque... Pero es que no es lo mismo, ¿sí, Gus? No,
No. O sea, no se puede comparar un Julión con un Peso Pluma, perdón. No, es que cantan cosas distintas. Cantan cosas distintas. Yo estaba escuchando en la mañana de Peso Pluma que apenas agarraron a un super narcotraficante, el Nini, y que Peso Pluma tiene un corrido precisamente hablando de ese narcotraficante. Entonces, no tiene nada que ver Julión con lo que hace Peso Pluma. Ahora, Julión también tiene sus narcocorridos, ¿eh? No, pero género no es el mismo género. No, o sea, no. Pero todos tienen sus narcocorridos. O sea, si tú indagas en la discografía de Julión, vas a encontrar que le canta a muchos narcos, y también en Carin León, y también en Los Tigres del Norte, y también en Ramón Ayala, y también en todo. Sí, pero no. Finalmente, pero son géneros distintos. Sí. Pero ahora, de la música regional mexicana, lo que canta mi querido Carin León es el más importante de los últimos 25 años de la música en México. Es una locura, Carin León. Y aparte, quien lleve la carrera de Carin León es un genio, porque lo ha llevado con las personas exactas, las personas idóneas, con Maluma, con Mau y Ricky, con el del bigotito, ¿cómo se llama? Con Camilo. Con Cani García. Que está espectacular ese tema. Con el grupo Firme. ¿Con quién más has estado? El que era Grupo Firme, porque ya no se sabe nada de ellos. No, pues ya, a ver. Ahora, ojalá que Carin León siga como hasta ahora, ¿no? O sea, de éxito tras éxito tras éxito, porque lo que pasó con Grupo Firme es que de un momento a otro se apagó. O sea, ya ¿sí? No, de por sí no tenían muchos temas. O sea, la verdad es que ibas a ver a Grupo Firme y la mayoría eran puros cover, ¿no? Sí. O sea, eran pocos los temas propios que tenía Grupo Firme. Entonces, la verdad es que así de éxito tras éxito tras éxito, pues no era. Mira, yo creo que tuvo otra esencia Grupo Firme, que por eso los mantuvo un tiempo en primer lugar. Es un grupazo también, y Edwin Cass es un cuate angeladísimo y talentoso con Cani García, con Dame un beso y dime adiós, con el grupo Indio, con el grupo Frontera, que me encanta, con Matiz, con Río Roma, con quién más, pues creo que ya, y con, te lo agradezco, con la MS, qué chulada mi Carin León, qué chulada. Soy tu fan, Carin León, soy tu fan. El día de mañana, Plaza de Toros, México, pero estábamos hablando de otro de los grandes música, Don Julión Álvarez. Sí, ¿qué pasó con Julión Álvarez? Mi favorito sigue siendo Julión Álvarez, porque aparte esa sonrisa que nunca ha perdido ni en los peores momentos. De acuerdo. Estando en la conferencia de prensa hablando de los problemas y que lo estaban relacionando con cosas muy feas del narco, y él seguía con la sonrisa, y ahora irrumpió en una fiesta con unos de sus fans, como acostumbra hacerlo siempre Julión, ya ves que luego se baña en el río. Sin camisa. Muy chistoso, Julión, vamos a ver qué pasó. Que tu viaje se vaya. Ya págale, va a cantar. Oye, ay, me encanta. A ver, y mi querido Julio César Álvarez, Julión Álvarez, ¿cómo llegó a esa casa? ¿Qué onda? Pues irrumpió en esa fiesta donde estaban escuchando su música. Yo creo que iba pasando por ahí, porque como lo puedes ver, me iba arreglado para ir a una fiesta. A ver, este cuate es tan sencillo. Ay, sí, que amo. Ni se arregla. No, o sea, no. Yo lo he ido a ver a un palenque y demás, todo, y llega Julión así, haz de cuenta, llega. Entonces, nomás me voy a cambiar, se va a pasar a cambiar una camisa, esta no me cierra. Bueno, córtenla de atrás.
Bueno, yo he estado ahí, corten la de atrás de la parte de aquí, te voy a voltearte. Ajá. Así, chuc, 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 se la corta para que le quede así holgadita y ya se pone la chamarra, entonces ya tiene la camisa. Ay. y entra, luego llega y se baña ahí en el palenque. En los ríos. Si tiene regadera, en los ríos. O sea, es un cuate de lo más sencillo. Y es que eso es lo que lo caracteriza, porque la humildad, la sencillez, el hecho de que nunca hemos visto. Y mira que Julián tuvo una etapa muy abundante hablando económicamente. Tremendamente. La sigue teniendo, pero bueno, hubo una época donde de verdad era impresionante y nunca lo viste con estas cadenas enormes, con anillos, con relojes, con, ¿sabes? Esa gente que de verdad, a pesar de que tiene mucho dinero, siempre ha sido así, sencillo, humilde. ¿Cuándo lo has visto que ande con esas camisas coloridas y brillantes y que todo le brille por todos lados? Nunca en la vida. Creo que eso hace la diferencia de Julián Álvarez. Qué padre que todavía tenga esa sencillez, que se acerque hacia la gente. Creo que por eso lo hace único, Julián. ¿Se nota que soy fan? Sí. ¿Lo has ido a ver? Sí, claro. Ay, me encanta. Me encanta Julián. Y lo que más le aplaudo. ¡Julián Álvarez es norteño, banda! Lo que más le aplaudo es eso. Que nunca ha sido de esos. ¿Cómo les digo? Farolones. Farolones que traen las cadenotas así de oro y los anillos y las pulserotas. No me gusta. ¿Qué opinas de esta cadena? Me encanta. Que no tienen que andar fanfarroneando lo que tienen. Esta cadena, bueno, ese me lo dio un monje un monje budista. Ajá, tengo que tener un cabello. Un monje budista en, ¿dónde fue? En Indonesia, en, no, ay, ¿dónde fue? No sé. ¿Dónde fue? En Tailandia. ¿Tailandia? Un monje budista en Tailandia. Entonces, y no entendías nada de lo que estaba diciendo, obvio. No, pero buena onda. Ajá. Entonces me la puso y me dijo que no me la cortara. Hasta que se cayera. Y la tengo aquí hace meses. Y en la otra mano tengo. Déjame quitar un reloj. Es un relojito. Y aquí del otro lado tengo lo que mi numerólogo me dijo, una pulsera de plata. Ay, sí, yo no para la mala vibra. Y aquí tengo un rosario. Este rojito es un rosario. Esos son los misterios, o no sé qué es cada uno de estos puntitos. Uh-huh. Y este me lo regaló mi hija en San Miguel de Allende. Valeria tiene ya 19 años. Valeria era una bebé, tenía 5, 6 años. Ay, ya como, te duró. Como 5 años tenía cuando me lo regaló. Entonces me dice, papá, te la compré y me la dio y me la puse. Desde ese día no me la he quitado, hace 15 años. Mira, necesito mi pulsera de plata. Yo no tengo nada, mira, solo mi relojito y no tengo nada más. Bueno. Pero la de plata, dice Alejandro, nuestro numerólogo, que es para del lado izquierdo para las malas vibras. Correcto. ¿Viene hoy el numerólogo? No, mañana. Hoy es de salud y bienestar con Alexis Lodillani. Me asustaste. Que chicas, compórtense, porque hace 8 días estuvieron medio. Oye, a ver, lo que pasa es que yo ya quiero que sea viernes hoy. O sea, como estoy emocionado que Karim León se va a presentar en la Plaza de Toros México. Ajá, y aquí es que sea viernes. Y el sábado voy a estar viendo a Luis Miguel. ¡Envidia! Y el domingo, es más, vamos a regalar 5 pases dobles para que el público me haga favor de acompañarme este domingo a la 1:30 de la tarde al Teatro de los Insurgentes. Okay. Porque van a ser las 200 representaciones de la obra de teatro Mamma Mía, donde yo soy uno de los padrinos invitados a la develación de la placa. Okay. ¿Ya viste este? O sea, eso me lo mandó mi amigo Claudio Carrera, que es el que me invita. No lo hemos visto, ojalá no la pudieras compartir, pero yo ya sabía que ibas a estar de padrino. Entonces voy a regalar a través de Facebook. 1:30 de la tarde. A través de Facebook vamos a regalar 5 pases dobles. Todo el mundo participa y en punto de 5 minutos antes de la 1 decimos quién ganó, ¿sí? Va, me la. Todo el mundo participa.
a través de Facebook de en Gustavo Adolfo Infante TV. Es para este domingo a la 1:30 de la tarde. También va a estar la reina de la radio, la señora Maxine Gutsáez, Marta Figueroa, y también va a estar don Morris Gilbert. Uh-huh. Me preguntan cómo me llevaba con Maxine y Marta. O sea, con Maxine muy bien, con Marta no somos amigos, nunca lo hemos sido. Ella ha hablado mal de mí en algunas ocasiones, yo nunca he hablado ni de ella. Entonces yo no tengo problema en saludarla. Uh-huh. En poder, por educación, claro, en poder estar en el mismo espacio de manera respetuosa. Uh-huh. Y educada, ¿no? Claro, y así debe de ser. Además, porque lo están invitando a ser padrinos de una obra tan importante, creo que ahí cabe la educación, ¿no? Por supuesto. O sea, un poquito de, pero bueno. Oye, y por mensaje directo, ¿no, Gus? ¿Te parece? ¿Pero que todo el mundo participe o no? Sí, a través de Facebook. Sí, mensaje directo de Facebook, Gustavo Adolfo Infante TV. A ver, oye, vamos a ver lo de Mamá Mía, Gus. Espera. ¿Aguantation? Sí, para que lo podamos ver que vas a ser padrino este domingo. Bueno, y el sábado te vas a ir a ver a Luis Miguel, que casi no me da envidia. Y el viernes déjame ir a ver si encuentro a ver a Karim León posibilidades, pero... Ay, sí, que nos inviten. Yo quiero ir a ver a Karim León. Jenny Gus. Olivar, qué envidia, Gus, porque el sábado verás a Luis Miguel. Esperamos tu reseña el lunes. Por supuesto que, of course. Ceci Laguna, yo pienso como Jess, por eso me alejo de las personas presumidas. La humildad es grandeza, dice Ceci. Uh-huh. Laguna, es toda la razón. Berta Pérez Tobón nos manda así saluditos a todo el equipo. Rosa Méndez, Julián Álvarez, tiene una canción hermosa, es la única que oigo, se llama Soñé. Pati González, déjate la sonrisa, la humildad de Julián es el único que no se le ha subido la fama. De acuerdo. Joel O'Farrilly. Besos, Joelito. Te mandamos mi cariño, Joelito. Saludos, compañeros. Me gusta mucho la capacidad de diversificarse que tiene Karim León. Ahorita mi favorita es el dueto con Reik. Ah, caray, no lo he escuchado. No puedo poner música aquí, ¿verdad? Déjame buscarlo. Gerardo SG. Afortunadamente no conozco a los cantantes ni esa música. Acá en el sureste no son tan populares. Aparte, no tienen voz de cantantes. Solo son populares. Pues mira, amigo, ¿cómo se llama? Gerardo, te voy a contar que Karim León es tenor. El correcto. Uh-huh. ¿Eh? El correcto. ¿El correcto? Eso que, el dueto con Rex se llama El Correcto. Karim León es tenor. ¿A poco? Sí. Mira. Karim León es tenor y no sabes cómo canta este señor, ¿eh? A ver, ya tenemos lo de Mamá Mía, que es con la música, ¿no? Lo que mandé. ¿Lo mandó? Del Teatro de los Insurgentes, Omarcito, ¿no? ¿Eh? ¿No? Sí, ah, okay, bueno. Lo de las 200 representaciones. Okay. Sí, la obra se llama Mamá Mía, amigo. ¿Dónde está la foto, Omarcito? Es que le digo que tienes Mamá Mía, dice que no, ¿de qué le hablo? Y nosotros seguimos alargando y alargando y alargando. Pues sí, porque se supone que íbamos a eso. Bueno, ahí cuando lo tengan no sabes. Oye, ¿qué pasó con José Manuel Figueroa? Oye, fíjate que ya sabes que ahora a través de las redes sociales pues te pueden cachar en cualquier momento incómodo, en cualquier momento incorrecto, donde estés explotando, tengas un mal momento o tus 5 segundos de mal humor. Entonces pues le tocó a José Manuel Figueroa y es que se hizo viral un video donde antes de una presentación se ve que sube y que les dice de groserías a sus músicos, dicen que los trató muy mal. Checa tú el video, Gus, y me dirás, porque dice una palabrota que pues la verdad es que malos tratos no se deben de permitir. ¿Estás de acuerdo? Vamos a verlo juntos, no lo he visto, adelante. Chequen cómo humilla a sus músicos José Manuel Figueroa. ¿Vieron cómo le aventó la toalla al compañero José? Chequen cómo humilla a sus músicos José Manuel Figueroa.
A ver. Yo creo que es muy complicado el hacer un análisis al vapor de una... Contéstale a mi Laurita León. Es que la andaba buscando para que nos platicara desde cuándo lo de... Contéstale a mi Laurita León. Y si está ahí, pónmela en la línea, mi tesoro. Bueno. Adorada, hermosa, mi reina. Bueno. Oye, pero mira... Bueno. Yo creo que es muy complicado hacer un análisis o emitir un juicio de cualquier tipo de una situación. Yo no sé qué pasó, yo no sé si llegaron borrachos, no llegaron, la música no se podía, no sé, en el soundcheck, se peleó con alguien, le habló a los músicos, le habló a los técnicos, y finalmente el que sale, da la cara, es Figueroa. Entonces José Manuel tiene que cargar con todo eso. No lo estoy defendiendo, que se defienda cada quien, que cada quien se rasque con sus propias uñas, pero yo creo que es muy aventurado emitir un comentario así. Yo creo que no hay justificación para que se hable con groserías a la gente con la que se trabaja. Sí, también. O sea, no, por más que estuvieran muy mal o por más que... Yo, en mi punto de vista, creo que no hay justificación para que se les diga así, que están de la no sé qué tanta cosa. Ahora, con esa palabrota tan fea. Además, a lo mejor está de muy mal humor porque ya terminó con Marie Claire, ¿no? Ahora sí, definitivamente. Ella ya declaró que ya habían terminado. Sí, declaró para Telemundo, me parece. Entonces, pues, no sé. A lo mejor tampoco el desquitarse con otras personas tampoco es a padre, Gus, pero yo sí creo que... A ver, pues espérate, es que no podemos saber si está desquitando, ¿cómo sabes que está? No, pues a lo mejor está de mal humor. Espérate, es que, fíjate, no podemos estar de acuerdo que esté desquitando porque terminó con Marie Claire, no sabemos, a lo mejor está contento, a lo mejor ya regresó, a lo mejor esto es bien, no lo sé. O sea, yo creo que sí debemos decir que no a los maltratos. Sí, no. Pero... hay equipos de trabajo que así trabajan, ¿no? Así funcionan. Entonces están de la riata. Pero se veía enojado, ¿no? Sí, yo creo que estaba enojado y pues ¿dónde andaba? ¿Qué? Pues ojalá te pudiera contestar, Gus. Ya ves que no le contesta a nadie más. Pues a mí tampoco, ¿eh? A ver, José. Pero bueno, yo a la verdad es que no está padre que les hable con grosería. A ver, estoy marcando al señor José Manuel Figueroa, a ver si casualmente... Y que nos explique qué pasó, Gus. ¿Y dónde fue eso, sabemos? Fue apenas el fin de semana. Este video fue el fin de semana. A ver si el señor Figueroa... No contesta. Nos contesta el teléfono. Oiga, mientras tanto, estamos haciendo el esfuerzo de informarles. Nos merecemos que nos regalen un like, que se suscriban al canal, que compartan esta transmisión, que la manden a sus amigos, a sus contactos, para llegar a más lugares. ¿Sí me ayudan? ¿Nos ayudan? No contesto, soy José Manuel Figueroa. Y mira, aquí está la invitación, la revelación de la placa de las 200, una obra de teatro que se llama Mamá Mía, que está en el Teatro de los Insurgentes, y ahí estamos, mira. Ahí está la señora Maxine Goodside, la señora Marta Figueroa, el señor Morris Gilbert y este que les habla. Ay, ahí está, mira, Gus, tu foto, muy bien. Entonces, ahí vamos a estar. Alfombra roja 12:30, tercera llamada 13:30, Los Padrinos. Hay que estar a las 12:30 para que pasen por la alfombra roja, compañeros, son invitados nuestros. Exacto. Para que pasen por la alfombra roja. Y entonces, antes de terminar el programa, damos los ganadores, ¿verdad, Gus? Correcto. Oigan, y díganme una cosa. ¿A ustedes sí les parece así tan grave la ofensa de José Manuel Figueroa? A mí no. Yo entiendo que a nadie hay que faltar el respeto, pero desconocemos también, porque ahora ya te agarran de, como dices tú, Yesca, en tus 5 minutos... De mal humor, que te peleaste, que algo te hicieron y demás, entonces te graban, te descontextualizan y es la peor persona del mundo. Si a ti te agarran, de repente estás peleando con tu hija, sí, la estás regañando y de la nada prendo yo un teléfono aquí así, ¡eres una! ¡No sé! Y
es que es una maldita, maltrata a su hija. Una mala madre. Pobrecita la niña, imagínense, ahí va. Y te volteas y cierras la puerta. Le azota la puerta en la cara a la niña. Y así, con ese dolor, a cuestas va a la escuela. Ustedes saben el bullying que le han de hacer. O sea, ya tejimos una historia que desconocemos. Sí, para todo hay un contexto, ¿no? Para todo hay que contextualizar las cosas. No estoy defendiendo a Figueroa, que él se defienda solo si es hay algo de qué defender. Y si es que en algún momento toma la llamada y habla con los medios de comunicación. Pues a lo mejor está volando, a lo mejor está dormido, ¿no? A lo mejor. Joel O'Farrell, saludos compañero, ok. Pati González, Rosa Méndez, Julián Álvarez tiene una canción hermosa, esa ya, Berta Pérez, Toledo, Ceci Lagunas, yo pienso como Jess, por eso me alejo de las personas presumidas. Salas Ortiz, no, o sea, viejita ni la conozco. Jenny Olivar, saludos, querida amiga Rosa Méndez. Carla Lisset, buenos días. Hoy a qué hora comenzó el programa, apenas llegué, 11:30 hora antes, 11:30 hora de México. Berta Pérez, todos me podrían regalar un boleto para Mamá Mía, es a través de Facebook, mija, estás en YouTube, en Facebook, en Gustavo Adolfo Infante TV. Rubí Ríos, hola Rosita Méndez, saluditos. Que se me agua pupila para mis ojos, ah, caray. Qué raro, si Figueroa es todo un caballero, ja, 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 ja. Carla Lisset, újule, amiga. Azulita Mesa, desde la Catedral de la Torta Ahogada, Gus, ya hay una noche buena para que se vea que viene Navidad. No entendí, perdón, mío. Buenas tardes, Alberto Maqueda. Ok. Gerardo, es un video muy pequeño, tal vez son palabras de cariño por parte de José Manuel, y así se llena entre cuatro, se dicen groserías, no conocemos el contexto, de acuerdo contigo. Cuando hablas con groserías a tus empleados es porque eres déspota, y esa es la actitud de José Manuel Figueroa. No podemos, no, yo creo que no se puede prejuzgar, antes de juzgar, sin saber qué fue lo que pasó. Yo conozco a uno de sus músicos, es un trompetista, es de Cuernavaca. Gus, queremos boletos para acompañarte en la obra Mamá Mía. Alberto Maqueda en el Facebook, en Gustavo Adolfo Infante TV, ahí están. Raúl Sánchez, gracias por los boletos y pasaje desde Tijuana. No, ¿cuál pasaje? ¿O tú ofreciste el avión? No, yo no lo ofrecí. Silvia Torres, saludos, Gus, Ivonne, Oviedo, Figueroa. Es bien caballero y se ríe un poco. ¿Pues qué no es bien caballero? No sé. No lo sé, Gus. Oigan, pero mientras tanto. Lo que han dicho like, de él, ¿no? Dedo así para arriba, ¿no? Por favor. Así es. Oigan, rápidamente vamos a Acapulco. Continúa necesitándote, necesitándome, necesitándonos a todos, porque el problema es muy fuerte, el problema es muy profundo. La gente, dicen que ya pasó la emergencia, o sea, me gustaría que la gente que dice que ya pasó la emergencia se vaya a dormir donde están durmiendo la gente que quedó sin casa, sin la techo. Gente que quedó sin techo, la gente que se quedó sin empleo, la gente que se le hundió o se le ahogó un papá, un hermano o un esposo en alguna embarcación, en el club de yates, defendiendo su embarcación. Ay, porque sí. Los capitanes se quedan, entiendo, hasta el final, que sería bueno que se vayan a dar una vuelta para ver si hay emergencia o no. Los empresarios están sacando la casta, muchos de ellos bien padre, bien fregones. El grupo Princes, el grupo Camino Real, el grupo Walmart, el grupo Chedraui, es que no sé ni cómo se llaman, no conozco empresarios yo, pero todos ellos, todos aquellos, el grupo Sambors, todos aquellos que ofrecen empleo, todos aquellos que no se echan para atrás, todos aquellos que a pesar de los trancazos y a pesar de los robos y demás, dicen, sigo apostando por Acapulco,
Está bien padre. Oye, que sí se va a hacer el Abierto Mexicano de tenis. Ah, no sabía. Sí, lo dieron a conocer hoy en la mañana, que el Abierto Mexicano de tenis se va a realizar. ¿Dónde los van a hospedar a la gente que va a llegar ahí a Acapulco? Pues supongo que en alguno de los hoteles cerca de donde va a ser, pero dieron a conocer que sí va a haber Abierto Mexicano. En el Mundo Imperial, seguramente, en el Mundo Imperial, porque iban a abrir no sé cuántas habitaciones, creo que 700 habitaciones. Ajá. Las iban a abrir para febrero. Ah, pues fíjate. Entonces lo importante aquí es el hecho de que pues están tratando, pues, como tú dices, de pues de levantarse, ¿no? Poco a poco. O sea, quisiéramos que se le hubiera levantado antier a Acapulco. Y pues, deseamos que nunca hubiera pasado un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Uh-huh. Hoy en la mañana hablaba con el director de comunicación social de Quintana Roo. Uh-huh. Y estábamos hablando de eso, ¿no? Que allá Quintana Roo están más acostumbrados a los huracanes, está la infraestructura antihuracán, está a todo lo que da, ¿no? Desde las calles, la arquitectura, las construcciones, los llamados, los auxilios, las personas, las ventanas, todo. Uh-huh. Pero en Guerrero no. No estaban preparados para eso. Por eso los agarró con las manos en la puerta. O sea, los agarraron con las manos y le cerraron la puerta encima. Es que nunca se imaginaron que iba a ser así, Gus. No. De fuerte. O sea, tú ves las imágenes y de verdad parece que cayó una bomba. O sea, todos los edificios destrozados. Uh-huh. De una manera impresionante. Y sigues viendo videos y el ruido de los vientos que se escuchaba en esa noche, de verdad son de terror. Pero imagínate vivirlo ahí. Qué miedo, ¿no? Una cosa horrible. Pero como tú dices, se sigue necesitando ayuda. Oye, y entre ellos, los que están jugándosela y poniendo tiempo, dinero, esfuerzo, prestigio y todo, son los cómicos. Exactamente, el Costeño y JJ, que pues les estamos compartiendo que la emergencia aún... Y el Norteño también. Y el Norteño, la emergencia aún no termina. Centro de acopio por Acapulco, Avenida Cafetales 1791. Siguen invitando a toda la gente a que por favor puedan seguir donando, puedan seguir llevando ayuda, porque Acapulco lo sigue necesitando. No solo es la costera, ¿cómo se llama la costera? Miguel Alemán, en Acapulco. También hay muchas colonias que aún la ayuda no ha llegado. Y bueno, ahí está, recibimos tu donativo hasta el 1 de diciembre. Van a estar en esta dirección, tanto el Costeño, el JJ y el Norteño, recibiendo esta ayuda para Acapulco. Y fíjate, Gus, que la que después de un mes pudo viajar a Acapulco y pudo ver cómo había quedado su departamento, pues obviamente después de ver las imágenes, Gus, no quedó absolutamente nada, es Erika Saba, que ella ya había compartido y se pasaba mucho tiempo De OV7, mucho tiempo en Acapulco. Y apenas pudo ir a Acapulco y pues descubrió cómo había quedado su departamento. Veamos. Como no, nuestra puerta no abrió porque seguramente están todos los escombros ahí del segundo piso, nos vamos a tener que pasar por balcones. Bueno, voy a dejar de grabar, chicos, por seguridad. Ahí se le marca a Bruno, a ver si te marca. Con cuidado. Ok, como no, nuestra puerta no... Mira, creo que sí. Pobre todo mundo, ¿no? Pobre la gente de Acapulco, pobre los que tenían ahí. Porque aparte del destrozo y demás, pues después vino el saqueo, ¿no? Uh-huh, pero como no quedó en ruina. No, o sea, no quedó nada, ¿ve? Sí. Qué impresionante
sea, sigues viendo y viendo imágenes y de verdad es de no creerse lo que sucedió con el maravilloso puerto de Acapulco, que aunque dicen que algunos lugares ya están abiertos y todo, ojalá que la gente que quiera ir a Acapulco, pues va a ayudar mucho a esa gente del puerto, ¿no? Pero, ojalá, ojalá la gente que pueda ir, que quiera, yo entiendo también que ahorita por el momento no es el mejor destino. No. Yo, bueno, estaba viendo unas imágenes, Gus, que el Playa Bonfil desapareció. Sí. O sea, ya no hay playa ahí. O sea, ahí una amiga mía tiene su departamento, dice que sale de su casa y ya está el mar. Y no hay, ya no hay playa. No. O sea, hay 2 metros hacia abajo. Exacto, ¿te acuerdas? O sea, que antes era una playa larguísima. Donde andaban las cuatrimotos, los caballos, sí, todas sí, esas sí, sí, atracciones para los turistas. Bueno, pues ya no quedó playa. Ya no hay playa. El mar llegó hasta los restaurantes y toda esa cosa. Imagínate nada más. Ay, sí, o no. O sea, toda la gente que rentaba caballos, que rentaba motos, que rentaba palapas, aquellas personas que daban masajes en la playa, las que ponían las trencitas, los que vendían aceite de coco, los que vendían conchitas, los nomás estoy hablando, de el 1% de la población, o menos del 1%, los que vendían las donas, todos ellos hoy no tienen que comer, no tienen que llevarse a la boca. Así es el tamaño de esto. Ya no hablemos de los marineros, no hablemos de los lancheros, no hablemos de los meseros, no hablemos de los cajeros, no hablemos de la seguridad de los antros, no hablemos de los que están los cadeneros de los antros. O sea, es una desgracia generalizada. Uh-huh. Y la única manera en que podemos ayudarlo es, pues, o sea, con donativos, esperando que el gobierno tenga manera de ayudar. Hoy el presidente estaba ahí haciendo la mañanera, que a veces dan ganas de decir, pues, menos palabras y más acciones, ¿no, señor presidente? A veces dan ganas de decirlo. Pero siempre. Bueno, hoy estaba el señor presidente por allá. Oye, ¿qué va a ser tomorrow? O sea, mañana. ¿Mañana viernes? Mañana viernes. Vamos a ver a Karim León. Estás con que ya es viernes. Vamos a ver mañana a Karim León, espero. Ay, sí, ojalá. Pero el sábado, o sea, yo voy a irlo viendo en mi teléfono, mi programa. Me da mucha envidia. Del minuto que cambió mi destino, mientras vaya a la Arena Ciudad de México para ir a ver a Luis Miguel, voy a ir viendo en mi teléfono celular el minuto que cambió mi destino, porque tenemos un invitadazo especial este sábado a las 8:00 p.m. Les quiero recordar, nuevo horario, 8:00 p.m. a través de Imagen uh-huh. Televisión, el señor Rodrigo Murray. Es un adelanto. Este sábado 8:00 p.m, el minuto que cambió mi destino con Rodrigo Murray. Oigan, por cierto, hay muchos rumores y ya habían hablado sobre esta separación entre Victoria Rufo y Omar Fayad. Dicen, se decía de esta separación y este divorcio, pero José Eduardo Derbez fue cuestionado al respecto y esto comentó. Lo que estábamos comentando ahorita es que justo hace unos días hasta fuimos a dejar a mi mamá una cena con él y unos amigos. Yo te puedo decir, si no me afectó la de mis papás, pues no me afectaría la otra. Omar, yo lo quiero muchísimo y es un gran amigo, pero pues no, si no es verdad y pues siguen juntos y están felices, pues no. Pues yo supongo que no llama su carrera. Pues sí fue como un segundo padre. Obviamente Omar siempre supo que yo tenía a mi papá, pero él entró como una figura paterna y pues estuvimos muy contentos, muy felices. Seguimos siendo una familia muy, muy linda. O sea, cuando ellos se casaron y se fueron a vivir a Pachuca, todo el mundo le entrevistaba y le decía, oye, ¿vas a dejar las telenovelas? No, puede regresar. Si se va a donde se quiera ir, si es que se va, pues puede regresar y hacer novelas y se vuelve a ir. Lo que estábamos comentando ahorita es que justo hace unos días hasta fuimos a dejar a mi mamá una cena con él y unos amigos. Yo te puedo decir, si no me afectó la de mis papás, pues no me afectaría la otra. Omar, yo lo quiero muchísimo y es un gran amigo. Pero pues no, si no es verdad y pues siguen juntos y están felices, pues no.
pues yo supongo que no llama su carrera. Pues sí, sí fue como un segundo padre. Obviamente él siempre supo que, Omar siempre supo que yo tenía a mi papá, pero él entró como una figura paterna y pues, estuvimos muy contentos, muy felices. Seguimos siendo muy, una familia muy, muy linda. O sea, cuando ellos se casaron y se fueron a vivir a Pachuca, todo el mundo le entró. Bueno, ya está más que dicho que el matrimonio sigue bien, sólido, estable, así que sin duda José Eduardo Derbez contestó bien, porque pues la verdad solamente fue un rumor, entonces la pareja está feliz y estable ese matrimonio. Oigan, y cambiando de tema, ya nos platicaba Gus ayer que bueno, pues estuvo grabando unos promocionales navideños para Grupo Imagen y tuvo oportunidad de platicar con el gran Mijares, que estuvo también aquí grabando estos promocionales, y platicó con él, con Mijares, esto fue lo que le dijo. No está en edad. ¿Cuál es la edad? 42, 43, sí, ahorita, ¿cuál es la prisa? Pues yo la veo muy, muy dedicada a lo suyo, muy dedicada, a fascinada con el tema del teatro, hay un par de apariciones aquí en el... Bueno, el disco mío nuevo, el que sale... Bueno, que ya salió el primer sencillo, que se llama Dale Luz. No lo estoy promocionando, pero sí. Es un disco que yo hice con mucho cariño porque es el primer disco que hago yo. Ahora sí que yo escogí desde la primera hasta la última canción. Porque todos los anteriores, bueno, obviamente las disqueras... No, mete este estilo de disco. Entonces aquí yo dije, a ver, es el disco número 33 de mi carrera y dije... Yo creo que ya estoy en edad para decidir qué voy a grabar, ya puedo elegir, y a mí me gustó mucho. Yo estaba viendo inclusive ayer en la noche, ahí por la ventana, que ya en el, ahora sí que en el B, donde vive Lucero, estaban ya empezando a poner las cosas, y a la nana le encanta estar metida, poner el árbol, quitarlo, volverlo a poner. Una vez se me ocurrió ponerlo blanco y bueno, me lo tiró a la basura. Me dice, no, ¿cómo blanco? Aquí no hay nieve. Bueno, entonces tuvimos que poner el otro. Digo, vea, pero este ya está un poco sobado, ya lleva varias navidades. Yeah, a ella le encanta. No está en edad. ¿Cuál es la edad? 42, 43. Sí, ¿cuál es la prisa? Pues yo la veo muy, muy dedicada a lo suyo. Muy dedicada, fascinada con el tema del teatro. Hay un par de apariciones aquí en el... Bueno, el disco mío nuevo, el que sale... Bueno, que ya salió el primer sencillo, que se llama Dale Luz. No lo estoy promocionando, pero sí. Es un disco que yo hice con mucho cariño porque es el primer disco que hago yo. Ahora sí que yo escogí desde la primera hasta la última canción. Porque todos los anteriores, bueno, obviamente las disqueras, no, mete este estilo de disco. Entonces aquí yo dije, a ver, es el disco número 33 de mi carrera y dije, yo creo que ya estoy en edad para decidir qué voy a grabar, ya puedo elegir. Y a mí me gustó mucho. Yo estaba viendo inclusive ayer en la noche, ahí por la ventana, que ya en el, ahora sí que en el B, donde vive Lucero, estaban ya empezando a poner las cosas. El señor Manuel Mijares, y es que él, ¿tienes fotos ayer de lo que pasó? A ver, pon fotos, ¿no? Porque ayer vino Mijares aquí, imagen, porque cantó el Jingle Bell, el tema de Navidad, entonces ahí, pues, todo el elenco de imagen. Participamos, ahí hay una fotografía donde está, mira, está Videgaray ahí con los teclados, está el señor Manuel Mijares ahí al frente, y a ver, véanme cambiando las fotos, amigo. Ahí estoy yo en la bataca, pobre batería, casi la rompo, no soy yo, nada, ni un tema, ni una nota agradable salió de esa batería, ni una nota. Ni una, no, es que yo no entiendo cómo pueden tocar cosas agradables con esa batería, pues puros golpes. Se ve que en mi vida, ahí está el cuate que sale en Qué Importa también. Ahí está Erika González, ahí junto a mí. Está Mijares, estoy al fondo con la bataca y está Erika González con el sax. Ahí, bueno,
es parte de la grabación de lo que vimos el día, lo que vimos el día de ayer, la tarde de ayer, no sé cuándo se estrene, ya les estaré avisando cuándo se vaya a estrenar. Estrella 333, gracias por todo, gracias a ti, perdón, amo la voz de Mijares, yo también. María Guadalupe y Norisa, Gus y Jessy, mañana el horario será igual 11:30 como ahora, sí. Estamos probando este horario de las 11:30 de la mañana. Wendy Calvillo, hola, en el centro de Coyoacán, junto a la iglesia de San Judas, de San Juan Bautista, hay un centro de acopio, ok, para que la gente sepa, ojalá podamos seguir ayudando a Acapulco, lo necesita. Qué barbaridad, dile que cuando visita mi Oaxaca para preparar las tortillitas y tlayudas deliciosas. ¿Quién? ¿Lo de Yanni? ¿Cuándo? Déjame saludar a... Hoy es jueves de salud, de belleza, de estar bien consigo mismo, por dentro, por fuera. El doctor Alexis Lodigiani. Doctor Lodigiani, ¿cómo está usted? Estoy muy bien, Gus. Muchas gracias por recibirme en otro jueves. Me da mucho gusto saludarte. Oye, tú estás muy delgado. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu rutina? A ver si le puedo pegar a esa rutina, Lodigiani. A ver, ¿te levantas? ¿En serio? Sí, pues platícanos. Va. O sea, un día ideal así mío es que me haya dormido a las 10:30 y me despierta a las 6. Ok, 6, 8 horas, que duermas 8 horas. Sí, 7, 8 horas, está buenísimo. Antes de salir de mi cuarto, así tiendo mi cama perfectamente y hago 100 lagartijas. ¿100 lagartijas? ¡Guau! Wow. Ajá, hago 50 y luego hago así 30 y 20 o así las que pueda. Pero okay, hago 3 series, así mi máximo. Ya de ahí me voy, tomo mis suplementos, tomo agua, obviamente con los suplementos, tomo un café. ¿Suplementos? ¿Qué suplementos tomas todas las mañanas? No, yo así le doy, pero de todo, ¿no? Yo así, así los que son básicos. Doctor Lodigiani, desde que te conozco, estoy haciendo rico a los que venden vitaminas. ¿Sí? No, bueno, es una industria billonaria. Ajá. Ok, así los que son mis esenciales es vitamina C, vitamina E, vitamina D. Omega 3. ¿En la mañana también? Sí, en la mañana también. Yo la verdad me lo tomo así doble. O sea, en la noche otra vez lo repito, ¿no? Okay. Pero, ajá. Luego me tomo potasio, magnesio y glutatión. Esos digamos que son los de siempre. Obviamente un probiótico. Oye, y luego ya los voy variando. Probiótico. ¿Y el ácido hialurónico que venden? No, yo tomo colágeno con mi shake. Luego de ahí, me tomo un café y sí, es descafeinado. Este que estoy tomando también es descafeinado porque así me altera durísimo la cafeína. Entonces... Pero si no te altera, puedes tomar cafeína normal. Ajá. Sí, a mí no me altera, por ejemplo. Y lo que hago con mi... O sea, con mi café es que le pongo una cucharada de aceite de coco, le pongo canela, le pongo clavo molido y cacao al 100%. Oye, amigo... Pues es que hay que estar todo el día para tener tantas cosas. No. ¿No? O sea, eso en qué, en 15 minutos ya estás, escribo 15 minutos, me pongo unos pants y me voy a correr. ¿Cuánto corres? Pues depende, a veces corro 5, a veces corro 10, dependiendo. 5, 10 kilómetros. Ajá. ¿Luego? Y luego ya me regreso y ya me voy a trabajar. Y luego ya cuando salgo de trabajar voy al gimnasio. No, pues es que sí. Y antes desayunaba, pero ya ahorita ya no desayuno, ya así... Ya me acostumbré a no desayunar. A ver, lo de Jenny, ya con todo lo que te metes de pastillas, ya el estómago está lleno. Exacto. Sí, ¿no? Exacto, ya estoy cumpliendo mis requerimientos así de suplementos. O sea, sí, cuando regreso pido que me hagan un licuado verde, ajá, el shake verde que siempre tomo, y ya con eso ya me voy al consultorio. Y ya me paso trabajando porque no creo en los descansos. Ok. Y ya cuando termino voy al gimnasio, ya llego a mi casa y ya... como bien, más o menos como a las 5, 6. Ajá. Y luego ya antes de dormir, así me como algo ligero y se acabó. Entonces, básicamente estoy haciendo como una comida fuerte en donde meto, no sé, unas 1,500, 2,500 calorías. Ok. Ajá. ¿Y las demás son ligeras? Y las demás son ligeras. Y entonces todo el día estoy así como bien.
como alerta. Ajá, y prefiero, o sea, prefiero entrenar en ayuno y luego ya llego a mi casa y ya le meto proteína, grasa, dependiendo en qué dieta esté, ¿no? O sea, porque siempre estoy en un régimen, no lo llamemos dieta, lo llamemos dieta por costumbre, pero siempre estoy como en un régimen dependiendo qué quiera alcanzar. Ayer estábamos viendo la televisión, Lalo Carrillo, mi compañero, de un programa en la tarde que se llama De Primera Mano, pero como no ves la tele, te tengo que poner en contexto. Okay. Entonces salió una entrevista con un productor de teatro que se llama Alejandro Couk. Alejandro Couk de repente adelgazó mucho, estaba muy delgado, pero ya está como recuperando peso. Y dice, ya está recuperando peso, go, ¿no? Y le digo, sí. Y dice, es que es imposible, Gustavo, estar siempre delgado. Le digo, tienes toda la razón del mundo. O sea, también es muy esclavizante estar delgado siempre, ¿no, Alexis Lodillani? Sí es. Sí, sí es, pero, o sea, siento, o sea, ya hablando de otro contexto mental, siento que es muchísimo mejor uno escoger sus batallas a que te las ponga la vida. O sea, tarde o temprano vas a pagar el precio. Tú decides si lo pagas en este momento o te lo cobran. Ok. O sea, algo, lo único que sabemos aquí es que nadie sale vivo. De acuerdo, okay. Nos vamos a morir, sí. Nos vamos a morir todos. Pero ¿cómo nos vamos a morir? Entonces, si yo no sacrifico en este momento y si yo no agarro y tomo decisiones y tengo disciplina y soy persistente y como bien y demás, cuando tenga 60, 70 años, pues muy probablemente no vaya a poder hacer casi nada, ¿no? O sea, mi movilidad, mi forma de pensar, mis actividades, viajar, etcétera, etcétera, pues lo voy a tener que sacrificar. Entonces, yo viendo las cosas así, o sea, no nada más yo, sino estadísticamente, pues entonces prefiero sacrificar en este momento, que al final no es un sacrificio. O sea, todo mundo siente que el tener disciplina es un castigo, pero al final te da muchísimo más libertad, porque ya sabes lo que tienes que hacer, ya estás estructurado. Y cuando lo ves en los niños y les dices, te vas a dormir a tal hora y te vas a despertar a tal hora, y a esta hora comes, y a esta hora se te lavan los dientes, etcétera, etcétera, le das contención, le pones límites, se siente seguro. Y eso es algo que de repente lo perdemos cuando pasamos a la adolescencia y ay, nos rebelamos y demás, y casi nunca lo recuperamos. Nosotros en medicina obviamente lo recuperas porque tienes que estar todo el día estudiando y tienes que estar, es una locura, y te sientes contenido y eso te da mucha seguridad, y al tener disciplina, al final lo que te lleva es tener autoestima. La disciplina es la única manera de formar disciplina. Ok. La disciplina es la única manera de formar autoestima. Okay. O sea, autoestima no es que nos veamos muy bien, ni que traigas tal coche, ni que sepas tal. No. Autoestima es la capacidad que tiene que entender tu cerebro de poder hacer las cosas aunque no las quieras hacer. Ok, claro. Entonces, lo que se te presenta en la vida, simplemente tienes esa capacidad y estás en ese mindset, en esa mentalidad de que lo puedo hacer. O sea, como por ejemplo ahorita que te venía diciendo, oye, de camino para acá volteé y vi el Popo y el Ista, está todo nevado, pues se me antoja escalar el Ista este fin. Y entonces así pues, le hablé a Adriano, mi hijo, en la mañana le dije, ¿ya viste el Ista? Y no, es que ya se asomó y me dijo, no, está nevadísimo, pues vamos a darle, vamos a subirlo al fin, va. ¿Y no va. Es peligroso? Sí, es peligroso. Bueno, si no sabes lo que haces, claro que es peligroso, ¿no? Pues te puedes perder o se te puede, o sea, sí, pero bueno. Hay gente que se ha muerto ahí en el Popo. Muchísima. En el Popo ya hace mucho nadie lo sube. Bueno, sí lo puedes subir, pero de nuevo te tienes que hacer. Pero ahorita nadie sube el Popo porque, pues, no. O sea, regresas con los pulmones hechos... ¿Por qué? Por el azufre que está toda la... lo que está saliendo. Okay. No, de hecho está cerrado, o sea, está prohibido subirlo. Pero el Ista que está enfrente sí lo puedes subir. Ok. Y sí se han muerto muchas personas en el Ista y en el Popo y en el... Citlaltépetl, que es el pico de Orizaba. Y, perdón, ¿cómo llevas algo para que te encuentren o qué? ¿Para qué? ¿Que te encuentre quién? O sea, en cuestión de que si ya te pierdes. Si ya... te pierdes. Pues sí, llevas. Pues no, la verdad, yo nunca llevo nada. Pero cuando llegas allá a Paso de Cortés, te apuntas y les dices, o sea, dices en el Parque Nacional que vas a subir y que qué ruta vas a agarrar y pues si no, y cuándo piensas bajar. Y pues, si no, pues ya todavía no te buscan. Una vez una exnovia mía pues, se subió y ya habíamos estado escalando y demás y de repente me dijo, no, voy a subir, bueno, no sé por qué, pero voy a subir el Ista. Le dije, pues, ok, y tienes todo, y quién es tu guía, ¿con quiénes van? No, que un español, ¿no? Yo dije, hijo, esto no suena como muy buena idea, pero bueno.
no se quiso llevar nada y se terminaron perdiendo. Wow. Ajá. ¿Y de aparecieron? Me habló Protección Civil, me dijeron que si yo estaba ahí, y le dije no, yo no había subido, y entonces pues ya me preocupé, y entonces hablé con los de rescate ahí alpino de Amecameca, y me lancé en la madrugada, y salimos y los encontramos, perdieron ahí 2 días. Oye, ¿y pero aparecieron? Aparecieron, sanos y salvos todos. Y con ganas, de darle unas patadas a ese guía, ¿no? No, pues es que... No. No, es que, o sea, ahí... O sea, la cuestión es que cuando escalas montañas, casi de todo te puedes rajar. Pero de la montaña ya no te puedes rajar. O sea, paso que das, paso que vas a tener que regresar. O sea, si tú dices, voy a hacer un maratón y de repente ya no aguantas, y dices, no, pues hasta aquí llegué. Te sales y... Te agarras, no pasa nada. Y claro. No pasa nada. Pero cuando estás subiendo una montaña, pues cuando vas subiendo, entonces eso lo vas a tener que regresar. No, a ver, mi compañera Mónica Noguera, ella escala los Alpes suizos, los Alpes franceses. O sea, lo que yo he visto que escala está... O sea, bueno, ni siquiera ni aunque estuviera en el sótano lo sabía yo. Ok. Ni aunque estuviera en el sótano. Los Alpes están altos, pero no están tan altos como el Ista o el... O el Pico de Orizaba, okay. ¿No? O sea, lo que interfiere en el alpinismo, lo que se pone difícil, es que empieza a haber menos presión de oxígeno. Entonces te llega menos oxígeno y entonces tienes menos capacidad para subir. Ok. Si no, o sea, si tienes la misma cantidad de oxígeno, es como si estuvieras en una caminadora, simplemente subiendo. El problema es que entre más subes, menos aire hay y entonces tienes menos energía y entonces por eso poca gente sube Everest. Ya me pasó a mí en Perú. En cuanto llegas a Cusco, ¿qué tal? En cuanto llegas a Cusco, se siente. Y hay, o sea, no, más que en Machu Picchu, hay otro lugar donde está la montaña de 7 colores, uh-huh. Que de repente ya no respiras. Ajá. Entonces llegó el momento que me sentaba yo y pasaban los mexicanos. Uy, el infante ya no puede, les vamos a decir a... No, chicos, creo que puedo. Entonces me levantaba a seguir caminando. Y para eso te dan té de coca. Sí, porque té de coca y medio te estabiliza. Pero ni me sirvió de nada la cosa esa. Ah, ¿no? Pero bueno, ahí apenas estás como a 3,000 y tantos metros. O sea, ya el Ista ya le estás pegando a 5,300 metros. El Pico Orizaba ya casi a 6,000. Wow. Everest está a 8,884 metros. En el Everest no respiras nada ya. No, ya hay una zona en que ya estás en otro lugar. O sea, sí. O sea, de hecho, los que suben ahorita suben con oxígeno. Entonces, sí cuenta, pero no cuenta. O sea, si somos las reglas, es no puedes subir con oxígeno. Ok. O sea, si lo vas a hacer, lo tienes que hacer bien. Y lo tienes que hacer sin oxígeno. Si no, pues tuviste ayuda. O sea, mano negra. Entonces, a ver, cuenta. Amigo. Hay un comediante que se llama Rogelio Ramos. Y Rogelio Ramos tiene toda la razón del mundo. Estoy mi palabra que cuando estaba yo en Machu Picchu, que querían que subiera las pirámides y demás, dice, a ver, yo voy a un lugar y se ve tan bonito desde acá, ¿para qué me voy a subir? ¿Qué caso? Tiene toda la razón del mundo. Entonces, yo voy a ir a Machu Picchu cuando hay excursiones en helicóptero. Y tiene razón, se ve ese poca madre desde el helicóptero. Sí, pero entonces eso es así como negar completamente el... No sé si el... La genética, el instinto humano de hacer cosas que no son fáciles. Sí, o sea, para ti que... O sea, porque si no estaríamos como cavernícolas. O sea, si no, ¿cuál es el fin de construir la Torre Eiffel? ¿Por qué tenemos aviones? ¿Por qué quieres viajar a otra parte? ¿Por qué estudias carreras difíciles? O sea, ¿por qué ese constante reto? Yo supongo que es algo que nos preguntamos en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué empujar más allá? Y simplemente... Yo supongo que dentro de nosotros tenemos algo que nos dice y nos cuestionamos, ¿podré? Y lo quieres comprobar, ¿podré? Pues sí pude. Y entonces ya cuando bajas de ahí ya no eres la misma persona. O sea, cuando haces un maratón y estuviste entrenando y lo terminas, ya no eres el mismo Gustavo o el mismo Alexis. Claro. Que antes de que hayas hecho el maratón. O cuando dices, voy a hacer un Ironman, ya cuando regresas ya no eres el mismo. Es, no sé, es algo... ¿Has hecho Ironman? Soy Ironman, sí. Yo tengo un sobrino que ha hecho 3 Ironman. Mis respetos. O sea, está loco ese De las cosas más duras que he hecho, ¿eh?
O sea, sí sabes qué son, ¿no? Cuéntale a la gente, son tres disciplinas. Son tres disciplinas que tienes que, primero, obviamente, es un triatlón, pero extendido. Y vas a nadar 3.7 kilómetros en mar. Luego ya terminas los 3.7 kilómetros que tienes que terminar en menos de 2 horas, porque si no te quitan el chip. De ahí te subes a la bici y vas a pedalear 180 kilómetros, que sería como que de aquí a Querétaro, un poquito más para allá. Y luego te bajas de la bici, eso lo tienes que terminar en menos de 10 horas si no te quitan el chip. Y luego vas a correr un maratón, 42 kilómetros, y eso lo tienes que terminar en menos de 16:59. Si no, no te dan la medalla. Entonces, pues bueno, ya los atletas así de súper alto rendimiento y demás hacen 9 horas, 11 horas. O sea, sí, ya animales. Al principio cuando lo plantearon, porque lo plantearon los, obviamente la Marina de Estados Unidos, como siempre, así dijeron, pensaban que no se podía. O sea, pensaban que físicamente el humano no podía hacer eso. Y después de que pues lo hicieron, pues ya se empezaron a dar cuenta que pues sí, y es más, lo pueden hacer más, y puedes hacer ultramaratones, puedes correr los 100 kilómetros. Oye, pero no es de humanos eso, ¿eh? O sea, no es para un humano eso. Pues no, por eso te digo, ya de repente ya estás como en otro nivel, ¿no? O sea, ya puedes decir, ah, pues sí, vamos este fin a subir el lista. O sea, no hemos entrenado ni nada, pero dices, bueno, por lo menos así en mi mente sé que puedo y pues ya eso es muchísimo más. O sea, una vez que ya sabes que puedes, ya es diferente, todo cambia. Todo es, no sé. Y entonces yo creo que por eso nos estamos empujando constantemente. No le vería otro sentido a la vida. Ok, oye amigo, a ver, ya nos queda poco tiempo para que me digas de qué íbamos a hablar el día de hoy, Alex. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de grasas, de carbohidratos, de proteínas y llegamos a una dieta cetogénica. Y creo que esto es muy importante porque todo el mundo... ¿Cuál es la dieta cetogénica? Una dieta cetogénica o estar en cetosis. Ok. Es básicamente... Okay, el primer concepto que tienen que entender es que tenemos dos combustibles en el cuerpo. Tenemos dos reservas energéticas, como si fuéramos un coche híbrido. Una reserva energética es la grasa, como ya lo habíamos platicado. Eso es cuando comes de más, ahí almacenas tu reserva, porque antes no teníamos súperes, no podíamos conservar comida, y entonces la manera en la que lo hacíamos, pues es en forma de grasa, y ahora lo seguimos haciendo. Y la otra es glucógeno, que son 6 moléculas de glucosa, digamos que compactadas en una macromolécula y que se acumula en los músculos y en el hígado. Esas son nuestras dos reservas. Es decir, si ahorita empieza a temblar y aquí nos quedamos encerrados, pues no nos vamos a morir porque tenemos esas dos reservas. La cuestión es por qué tenemos dos reservas y no una. Porque una es para cosas explosivas, para correr 100 metros planos, para jugar fútbol, para jugar tenis. Eso es el glucógeno. Y tenemos otra de bajo impacto y de larga duración, que es la grasa. Para cuando tenemos que caminar largos trayectos, o para cuando no tenemos que comer, utilizamos grasa. Entonces, aquí es donde entra la ciencia y es lo que no le han pegado los nutriólogos todavía. Lo que necesitamos hacer es dejar en paz el glucógeno de alto impacto y quemar grasa. Y la única manera de hacer eso, y la manera real de hacerlo, y la manera más sencilla, es con una dieta cetogénica. Porque el glucógeno, los carbohidratos que todo el día estás comiendo, se van a convertir en glucosa, que ese es un combustible final para la célula. Y las grasas se van a convertir en cetonas. Entonces necesitamos poner al cuerpo en ese estado para que consuma su grasa. ¿Sí? Sí, totalmente. Ok. La cuestión es cómo lo hacemos. Y esto es así donde la gente tiene de repente problemas. Vamos a hacer, si no quedó muy clara esta analogía, vamos a hacerla así. Imagínate que tú tienes una cartera, imagínate que tu esposa, y ella amanece y todos los días, pues tú le das su lana y siempre tiene su lana, no sé, 2,000, 3,000 pesos en la cartera. Sale, lo gasta en lo que lo necesite gastar y al día siguiente se despierta y otra vez mágicamente, en esta cartera mágica, hay otra lana. Claro. Ese es el glucógeno, ese es el que vas a estar gastando constantemente durante el día. Y tienes otra reserva que está en el banco, okay, que esa nunca la quieres tocar, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, que tú lo que tienes en el banco, esa no se toca, esa es para inversiones y demás. Así funciona el cuerpo. El cuerpo va a utilizar su glucógeno y lo último que va a querer utilizar es su reserva de grasa.
porque con esa sobrevive. Entonces, lo que tenemos que hacer es no meterle dinero a esa cartera para obligarlo a ir al cajero y sacar esa reserva del banco. Y se va a poner súper necio. Entonces, la manera de hacerlo es no reparar el glucógeno para que no tenga energía y diga, ah, ¿de dónde saco combustible? De la grasa. Y la manera de hacerlo es no comer carbohidratos. Llevar una dieta básicamente basada en plantas, en proteínas y en grasas. Y eso es una dieta cetogénica. Ok. Se dice mucho más fácil de lo que es, porque cuando de repente le pongo una dieta así a mis pacientes, dicen, ay, estamos súper fácil, así comer huevos, comer pescados, comer aves, marisco, res, cerdo, venado, jabalí, lo que tú quieras, y verduras. Uh-huh. Y sobre todo verduras verdes. ¿Por qué? Porque las verduras de color tienen carbohidratos. Porque, ¿cómo sabemos si algo tiene carbohidratos? A ver, ¿una zanahoria tiene carbohidratos? Una zanahoria tiene carbohidratos. Ok. O sea, de hecho, lo que le da color a las frutas, a las verduras, a las moras, va a ser la estructura molecular de un carbohidrato reflejando luz. Y entonces así sabes que tiene carbohidratos. Okay. El color neutro de la naturaleza... Es el verde. Es el verde. Perfecto. Exacto. Entonces, claro, si tú combinas tus proteínas con verde, pues entonces sabes que no le estás metiendo carbohidratos y de repente en un lapso de, dependiendo, de 3 a 1 semana, vas a empezar a entrar en este proceso que se llama cetosis. Ahora, mucha gente dice, no, pero es que es muy peligroso y que no sé qué, y que necesitas los carbohidratos, que porque son, no necesitamos los carbohidratos. Y tuve una plática ahí, bueno, muy corta en mi chat, que estaba hablando con un brother, que evidentemente, pues que ves la foto, pues entrena, dice, no, pues es que yo sí como carbohidratos. A ver, somos el mismo ser humano, pero vemos unos que entrenamos y subimos montañas y hacemos Ironman y comemos bien. Entonces, tú no vas a tener problemas con comer carbohidratos de vez en cuando. Y están los otros, que es el 70% de nuestra población, tanto adolescente como adulta en México, no nada más en la ciudad, y podría decir a nivel mundial, que tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, no se va a comportar igual. O sea, no lo que tenemos que hacer si tienen sobrepeso y obesidad es no meterle carbohidratos. Porque tu objetivo es bajar de peso. Y evitar tener diabetes, y evitar tener hipertensión, y tener síndrome metabólico. Entonces, los carbohidratos no son esenciales, no los necesitas. ¿No? No. Y si no me creen, vayan al Polo Norte, vean a los esquimales. ¿De dónde sacan carbohidratos? No, pues de ningún lugar. De ningún lugar. Comen focas, comen osos polares, comen pescado. No hay carbohidratos. Y llevan viviendo... O van al Oxxo. O van al Oxxo ahí en medio de no sé dónde, ¿no? No. Una locura. Entonces, cuando empiezan a argumentar eso, es que dices, no, pues, brother, o sea, pues somos el mismo, o sea, ¿por qué él sí no puede comer, o sea, librarla sin carbohidratos y nosotros? Oye, no, pero a ver, ¿no está muy agresivo para una persona de a pie, como yo? Como Dulce. De a pie. Como Omar, como Jessica, que no somos deportistas de alto rendimiento. Como ustedes hacen una cosa de esa, la neta. Y tú haces tu cabecita así. Sí, sí está difícil. Claro que está difícil. Y por de ahí lo que... O sea, el mérito que tiene. O sea, si fuera fácil, entonces todo mundo estaría fuerte, todo mundo estaría marcado, todo mundo traería Ferraris, todo mundo viviría... Claro. O sea... Te pido que te pidas... Lo primero... Los audífonos, amigo. Ok. Que te pongas los audífonos, por favor. No, déjame hacer un paréntesis en esta... En esta conversación, para que salude, es mi sobrino que se llama Gilberto Loyo. ¿Cómo estás, Gil? Doctor Alexis Lodigiani conmigo aquí. ¿Cómo estás, Gilberto Loyo? Buenas tardes. Hola, Gus. Buenas tardes. Mucho gusto, doctor. ¿Cómo estás, Gil? Muy bien, muchas gracias. Oye, Gil, el doctor Lodigiani es así un deportista como tú, un enloquecido okay. como tú, y él ha hecho Ironman igual que tú. ¿Cuánto llevas? ¿3? 3 completos y 6 medios. ¡Qué bárbaro, eh! Está rudo. Y aparte te ves joven, porque en general, o sea, los que hacemos Ironman ya somos una generación más arriba, ¿no? Sí, sí. Me acuerdo que el primero que hice fue 70.3, que es la mitad, para quien no sepa, y se refiere a las millas, que son 70.3 millas lo que recorres. El primero que hice fue en el 2014, y de mi categoría, bueno, éramos poquitititos. Sí, generalmente no hay gente joven, porque, o sea,
como que están más, en, o sea, son más explosivos y mentalmente les cuesta más trabajo que a la gente grande. Yo me pasé directo al Iron, o sea, nunca había hecho, o sea, ni triatlón ni nada, y de repente andaba ahí de hablador y dije que iba a ser un Ironman y me puse a entrenar y me fui a Cozumel, hice mi Ironman. Creo no, que también pues tuviste en Cozumel, ¿no, Gil? Sí, Cozumel ya. Y está ahí el viento en la bicicleta está durísimo. De ese lado, ¿qué tal? No, sí. Sí, no sé sí qué prefieras, si subida o viento, porque por lo menos con subida vas en posición normal y con viento tienes que ir con los aerobars ahí, terror. Correcto. Gilbert, ¿y cuántas horas has hecho tú, Gil? 13:43. A ver si hay un último completo y le bajamos ahí al tiempo. No, ya 13 ya es de respeto, ¿eh? Yo hice como 14:15, 14:16 o 17. Ok. La verdad, sí estaba, o sea, completamente fuera de... No sabía de qué se trataba. O sea, literal llegué a la isla y ahí me explicaron y me dijeron que ya sabes que si no sales a las 2 horas y que si en 10 horas y yo... Pues es un buen, yo decía, es un buen de tiempo, ¿no? Todavía me va a dar tiempo de echarme una siesta ahí en mi hotel, pero no, está de veras. Y lo voy a decir así públicamente, el próximo año voy a hacer otro Ironman. ¿Tú también? Muy bien. ¿Gilberto? Uh-huh. No sé si el próximo año, pero pues sí tengo en mente, tengo uno pendiente, uno más por lo menos. Está bien. Sobrino, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, mucho gusto, doctor, y felicidades. Igualmente, y felicidades con todos, stay strong. Gracias. Igualmente. Bye. Es un muchacho muy deportista ese. No, pues sí. Pero no, quítatelo, o sea, que yo... Escucho el eco ahí, se escucha raro. Y él es tu sobrino. Sí, es mi sobrino. Pues ya, que te lleve ahí de la manita a hacer algo. No, déjalo así, ese muchacho. Bueno, entonces, este tipo de cosas, al final lo que tiene valor en esta vida es lo que escasea, ¿no? Ok, pero espérate. Yo lo único que digo es, esta dieta cetogénica que nos vas a dar es para todos. Everybody. Para todos. Todo mundo lo puede hacer. Es cuestión de que te lo propongas y que lo hagas. Y obviamente va a costar trabajo, porque si no costara trabajo, pues entonces pues ya todo mundo estaría flaquito y estaría fuerte y estaría haciendo Ironmans y demás. Pero sí, en general todo mundo lo puede hacer. Obviamente si tienes algo agudo, una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia... No. Pero si eres diabético, puedes hacer una dieta cetogénica. Y de hecho lo que vamos a hacer con una dieta cetogénica es que vamos a volver mucho más sensibles los receptores que tienes en las membranas de insulina. Okay. Y entonces es una manera de revertir el proceso diabético con una dieta cetogénica. Doctor, a ver, dame la dieta cetogénica, lo voy a anotar. Ok, la dieta cetogénica es básicamente, vamos a enfocar nuestra alimentación de 8 a 10 tazas de verduras. ¿Cuándo? Todos los días. A ver, doctor, ¿cómo voy a comer 10 tazas de verduras eso diarias? Esa es tu alimentación, eso es lo que deberías de comer. ¿Por qué? Porque de ahí vas a sacar todos los minerales, vas a sacar fibra, vas a sacar todos los nutrientes, micronutrientes que requieres. ¿Ok? Okay, bueno. No te vas a estreñir, vas a sacar el potasio que necesitas y demás. Ahora, yo no sé ni por qué le haces así. Si tú en la mañana te estás tomando como 5 tazas. Ah, ¿sí? En tu shake verde. Sí, claro. Y entonces yo por eso a mis pacientes les mando su shake verde, que si no saben hacer un shake verde, lo pueden ver en mi canal de YouTube, ProHábito TV. ProHábito TV. Y ahí le ponen shake verde y va a aparecer cómo. Si se quieren clavar todavía más, pueden agarrar y meterse a mi programa, prostart101.com.mx, y ahí viene todo explicado. Okay. Pero entonces por eso yo te llevo mandando ese shake verde de toda tu vida, porque ya de ahí vas a sacar todos los nutrientes. Entonces ya nada más le estás necesitando meter, en tu caso, somos diferentes tamaños, unas 3 tazas más de verduras, lo cual no está muy difícil. Oh. Unos huevos revueltos con verduras, con espinacas, con nopales, con ejotes, calabazas, champiñones, etcétera. Ahí le vas sumando. Okay. Luego, a la hora de la comida, todos los animales que quieran. Pescados, aves, marisco, res, cerdo, venado, jabalí, lo que quieran. Obviamente cocinados con los aceites que ya platicamos. Okay. Y todas las verduras. Una sopa de verduras a la plancha,
verduras en ensalada con aceite de oliva y vinagre de sidra de manzana. Ahora, algo súper importante es que tienen que meterle buena cantidad de grasa. Aquí es donde fracasan todos, porque tienen este temor de que la grasa los va a engordar, pero esto ya lo hablamos el tema pasado y si no lo pueden revisar otra vez. Pero si no le metes grasa, no vas a tener saciedad. Y entonces todo el tiempo te vas a estar muriendo de hambre, porque la proteína en realidad te da muy poca saciedad. Lo que te va a dar saciedad son las grasas. Ok. Y en la noche vas a cenar algo ligero como pescados, aves y todo verde. Así de sencillo es esta dieta. Suena muy sencillo y ahorita estás diciendo, ay, sí, pero ¿qué pasa? Obviamente tiene que haber un periodo, un proceso de transición en el que tu organismo por 40 años, 50 años, estás acostumbrado a comer puros carbohidratos y de repente se los retiras y vas a obligar a tu cuerpo a utilizar este metabolismo de grasas, pues obviamente va a costar trabajo y eso es lo que le cuesta trabajo a la gente y por eso chillan y no, y me mareo y así me falta energía. Sí, obviamente, porque no está acostumbrado a tu organismo, pero eso va a pasar en un periodo de 3 días, 5 días y de repente vas a tener algo que se llama claridad mental y vas a dejar de tener antojos y vas a tener una energía estable. Porque la grasa es mucho mejor combustible que la glucosa. Entonces, el cerebro, de hecho, trabaja con... O sea, cuando desdoblas la grasa, no la tenemos untada dentro del cuerpo. La tenemos en unas células, ya les había dicho, que se llaman adipocitos. Y esos adipocitos van a empezar a liberar la grasa al torrente sanguíneo, o sea, a las arterias y a las venas, para que vaya fluyendo por ahí en forma de triglicérido, que ya lo habíamos visto, y lo va a meter a la célula para que se convierta en cetona, ¿ok? Está muy complicado. Sí, ya sé, está muy complicado, pero eso, así, para los que se claven, lo pueden ver muchísimo más, o se lo pueden repetir. ¿Cuánto voy a bajar con esta dieta? Muy buena pregunta. Esta dieta, la belleza de ella, es que bajas en tallas. Esta es la dieta que quieres hacer antes de ir a la playa. O sea, la podrías hacer ahora. Yo no la haría más de 21 días y luego me pasaría a otra. Pero ya 21 días ya está extremo. Yo empezaría con una semanita, 2 semanitas. ¿Cuánto vas a bajar? Vas a quemar grasa. Esto es un concepto muy difícil, sobre todo a las mujeres. Las mujeres ahí como que se enojan porque ellas se quieren subir a la báscula y no les importa cuánto pesen. Perdón, cuánto hayan bajado en tallas. A ellas les importa el peso. Ok. O sea, si llegan y pesan 65 kilos y quieren pesar 55 y de repente pesan exactamente lo mismo, pero ya bajaron una en tallas, o sea, las mides, la ropa les queda floja, las subes a una bioimpedancia y ves que su nivel de grasa disminuyó y aumentó su músculo, se enojan. Pero eso es lo que queremos, porque realmente no es que... Sí, también tenemos exceso de grasa, pero tenemos deficiencia de músculo. Como hemos dejado de hacer ejercicio, somos un animal muy activo, muy físico, entonces hemos perdido masa muscular. Esta dieta lo que va a hacer es construir músculo y quemar grasa. Entonces puede que no sea tanto en la báscula que bajes, porque el músculo pesa mucho más, claro, que la grasa. Por supuesto. O sea, si tú agarras un kilo de manteca que puedes comprar ahí en la tienda y lo echas al agua, se queda flotando. Sí. Si agarras un filete y lo avientas al agua, se hunde. Claro. Es mayor, tiene mayor densidad. Ocupa muy poco espacio, o sea, digamos que un kilo de músculo va a ser más o menos así, vean un filete y van a ver cuánto le dan, y luego pidan grasa y vas a ver la cantidad de grasa que es. Entonces, vas a reducir medidas y vas a aumentar masa muscular, te vas a poner más fuerte, vas a poder quemar más rápido energía, vas a estar, pues obviamente, con muchísimo más energía porque pues, se activa ese músculo. Y eso es lo que queremos en esta dieta. Se van a volver más sensibles tus receptores a insulina, por ende a glucosa después. Doctor, lo diario, el tiempo se me acabó. Si quieren saber más, en ProStart, ahí creo que no está escrito, pero le puedes poner ProStart... .com.mx astart.com.mx. Ahí viene perfectamente explicada una dieta metabólica, una dieta proteica, una dieta crudivegana, dieta ayunos, todo, ahí viene todo. Pero bueno, si se lo proponen, solo háganlo. Obviamente es incómodo.
a todos nos cuesta trabajo, a todos, así estamos aquí, estás ahí, los que están trabajando ahí, por eso se llama trabajo, cuesta, es difícil, pero todos lo podemos hacer. Doctor Lodiani, gracias, amigo. Gracias a ti. Gusto en saludarte. Igual. Gracias, Jessica. Gracias, compañeros. Nos encontramos ahí está ProStar, prostart.com.mx. Perfecto. La página del doctor Lodiani. Por su fina atención, gracias. Muy buenas tardes. 4 de la tarde, ¿qué? Los ganadores. ¿Dónde están los ganadores? ¿Los que me mandaste? Yo soy ganador. A ver, aquí está Red, aquí están los ganadores. Es Dora Leiva Rodríguez, Luisa Ivón Campos Canales, Alicia Salazar Rosales, y los otros dos nombres. Dora, Luisa, Alicia, ¿quién más? Marcela López. Marcela, ¿qué? ¿Dónde está esa Marcela? Y Alberto Maqueda. Alberto ahí Maqueda. Está. Ah, sí. Ok. Dora Leiva Rodríguez. Ah, lo están poniendo. No veía yo ese, perdón. Es Dora Leiva, Luisa Ivonne, Aida Salazar, Marcela López y Alberto Maqueda. Nos encontramos ahí en el Teatro de los Insurgentes. Ahorita nos ponemos en contacto con ustedes. Gracias, Alexis Lodiani. Buenas tardes, buen provecho.